Antes de comenzar a ver todos los temas de hidrocarburos y de grupos funcionales, tenemos que recordar cómo son los tipos de fórmulas. Aquí tenemos los tres tipos en este compuesto que es el mismo llamado butano. En la primera tenemos la forma desarrollada, en la cual tenemos todos los carbonos con todos sus hidrógenos. Recordemos que los hidrocarburos se llaman así porque están compuestos de carbono y de hidrógeno. Entonces aquí podemos observar los cuatro carbonos que componen el butano y todos y cada uno de los hidrógenos que lo acompañan. Recordemos también que por cada carbono vamos a tener cuatro enlaces disponibles. Entonces aquí está uno a una H, dos, tres y cuatro. Este va a estar unido a la otra. Recordemos que estas son cadenas de carbono, ¿ok? Entonces aquí tenemos todos y cada uno de los hidrógenos y si vamos contando carbono con carbono, cada uno va a tener sus cuatro enlaces ocupados. La segunda es la semidesarrollada. Esta se llama así porque es cuando empezamos a contar por carbono. En este caso tenemos el primer carbono unido a tres hidrógenos, entonces por eso ponemos CH3. Después tenemos un carbono con dos hidrógenos, CH2, CHH, CH2 otra vez, y por último tenemos otro carbono con tres hidrógenos y ponemos CH3. Esta es la forma semidesarrollada. Y por último tenemos la fórmula condensada. En esta únicamente vamos a poner cuántos tenemos de cada elemento. Entonces, si nosotros contamos en cualquiera de las dos vamos a tener la misma cantidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí también tenemos 4. Entonces ponemos que son 4 carbonos. Luego contamos cuántos hidrógenos son. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tenemos 3, 5, 7, 10. Entonces ponemos que tiene 10 hidrógenos.